La enseñanza del día de hoy se llama conflictos que restauran a qué los invité la semana pasada al conflicto y no me voy a echar para atrás porque ya me tocó conflicto esta semana me bloqueó. fue fue difícil fue, pero ya yo ya les cumplí yo ya me yo ya tuve mi conflicto ustedes ya les bloqueó a alguien si no no, no me están cumpliendo vemos que vamos a tener que Conflicto Pero un conflicto que A la final va a restaurar Porque como sabemos Que estamos en la verdad La verdad los hará Enojar Y después de que se enojen Van a ser hacer... A nadie le gusta que le digan la verdad Entonces se enojan Pero después Si sí, tiene razón De verdad oh, Perdón mi amor Bueno entonces, ojalá me dijeran así al pasar. mi amor, gracias. Mamá. No. Todo este es, todas estas semanas que he hablado de restauración desde Génesis 1:1, restaurar, único propósito. El descanso que restaura, Noach. Y hemos venido trabajando la palabra restaurada. Y ahorita con Hayé y Sara busco restaurar. A la familia de Israel. O sea, toda palabra tiene como propósito la restauración de la Mispajá. Y cuando hablo de la Mispajá, hablo de la familia de Israel. Todos los que son descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, por ahí vamos a empezar el día de hoy. De pronto, el mensaje de la semana pasada, algunos no lo capten correctamente, de los que vinieron acá o de los que nos ven a través de la internet. Porque siempre tenemos como el cliché religioso de que es que Dios eh, le gusta es la paz. Y que siempre oremos por la paz. Y es que Dios no, Dios es un Dios de amor y él quiere paz. Entonces, ¿por qué oímos tanto paz, 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 paz? Si él quiere la paz, espera. Vamos a pensar en eso. Les decía que lo que busco es que provoquemos el conflicto que se desata naturalmente por hablar la verdad. Cuando se habla la verdad, se desata un conflicto. Y a ese es el conflicto que yo estoy invitando a que se desate en su vida, porque el Padre nos prometió que en un año veremos el resultado. Y hoy el Padre me dio más información de que se iba a hacer este año. Esto es una cosa hermosa, la palabra del Eterno es maravillosa. Ahora bien, la dirección y la invitación Va dirigida a que testifiquemos acerca de esa verdad. Ya de por sí, la mayoría de nosotros, como venimos del campamento cristiano por mucho tiempo, y dijimos: No, ya voy a guardar chabat, ya empezó el problema, ya empezó el conflicto. Un lío decirle al hermano que estuvo con nosotros en la dominical toda la vida: no, no, ya ahora voy a guardar el chabat. ¿Qué? Te volviste judío. Y empieza el fenómeno, ¿no? y empieza la burla el señalamiento entonces tampoco vas a comer chicharrón y empieza todo este conflicto algunos los agobia ese tipo de conflicto y si es más con el cónyuge ese es más difícil porque ven uno uno acostarse cierto y uno está así y, una, y voltea la almohada y está la del conflicto no es, no es fácil, no es fácil. No. Como hoy estamos totalmente capacitados para identificar la luz de las tinieblas, hoy identificamos lo que trae vida y lo que trae muerte, hoy podemos darnos cuenta de lo que es verdadero y lo que es mentiroso. Y estamos aprendiendo, rectificando nuestro oído a escuchar las verdades bíblicas de los errores doctrinales. Así sean históricos, así sean de mucho tiempo. Pero porque todo el mundo lo dice, no necesariamente es verdad. Y ese punto es de valientes. Yo esta semana les cumplí con lo del conflicto. Mi primer conflicto internacional. Es más, fue interdenominacional, porque la pelea fue con judíos judíos. Y también se convirtió en intercontinental, porque el judío que se enojó es un judío iraquí. Tuvimos una traducción simultánea. Los que alcanzaron a ver la partecita donde yo me enojé. Que yo me enojé de la forma en que se dirigieron a nosotros. Los puse en su sitio. Y a los 15 minutos sonó el teléfono. Y era él. Y me dijo. Pastor por favor necesito que borres ese video. Nos reunimos. Hablamos. Él borró el video donde nos señalaba de alguna forma y como yo vi una buena actitud y un buen proceso de conflicto, yo también borré el mío. Pero hubo conflicto. Y es un conflicto que está trascendiendo. ¿Por qué? Porque la gente está soñando con ese conflicto, pero soñando de verdad. Pastor Isaías Carmona, el padre le mostró el conflicto hace dos meses en North Carolina. Una hermana, que ustedes van a conocer ahora el testimonio desde Guatemala, me mandó el mensaje de lo que el padre le mostró. Y hoy una hermana antes de subir al altar me dijo, Pastor, no vayas a reunión. Algo está pasando y yo quiero compartirlo con ustedes porque confirma todo este mover espiritual que se está dando para la casa de Israel. ¿Y por qué me está pasando a mí? Porque le está pasando a MC. ¿Y por qué le pasa a MC? Porque es uno de los ministerios más influyentes en raíces hebreas a nivel mundial. Aquí donde nos ve así de chiquitos. Nosotros somos chiquitos, pero peligrosos. ¿Sí? Porque a pesar de que usted ve esta congregación, usted no puede entender cómo tienen ya 70 congregaciones de este mismo calibre allá afuera, por todo el mundo. Por todo el mundo, ¿por qué? Porque el Padre nos está llamando a hacer faros de luz para que podamos albergar al remanente de la casa de Israel. Y esto está haciendo tremendo. Tremendo lo que está pasando allá afuera. Entonces, hombre, tengan confianza que esto viene de parte del Padre. Los días van a intensificarse de una manera tremenda y hoy, hoy se lo voy a demostrar, pero tenga confianza que el Eterno está en control. Tenga confianza. ¿Por qué nos escandaliza generar conflictos? ¿Por qué nos escandaliza? Ojo, como venimos con esa retórica de que Dios de amor y Dios de paz, a veces no comprendemos que los conflictos pueden generar, bien manejados, restauración. Y ese es mi propósito. Espérate un momento. Si yo tengo la capacidad, la inteligencia y la sabiduría a través de la palabra de llevar el conflicto a una resolución donde las partes sean bendecidas, lo voy a hacer. Si yo necesito que una persona que yo amo, estimo, aprecio, se enoje, para que algún día cambie, pues que se enoje. Algún día agradecerá el enojo. Y los que han sido padres o los hijos que conscientemente, cuando se vuelven padres, dicen, ah, bueno, ahora entiendo a mi mamá. Ahora entiendo a mi papá. Porque hasta que no estamos en ese lugar, no entendemos. Nos enojó aquello, nos enojó. Pero cuando la vida nos lleva a ese lugar, oh sí. Ellos me trataron de decir, ellos me aconsejaron, ellos... Seguir a Yeshua, el Mesías, en ciertos momentos provoca división. Y yo quiero que vayamos a la Escritura porque usted dirá, bueno, esta retórica de este hombre que no, vamos a la Escritura, vamos a Mateo capítulo 10, ¿ok? Y vamos a empezar a envolvernos en un área en la cual yo tengo que reconocer que eh, el conflicto me va a alcanzar. No todo es amén, aleluya. No, espérate, espérate, que hay momentos en que las cosas eh, se ponen de un tono distinto. Entonces dice en Mateo 10, versículos 34 y 30, al 36. No penséis que vine a traer paz a la tierra Ok, no está diciendo a Jerusalén, no está diciendo a la tierra La influencia de Yeshua es global Y cuando ustedes me permitan a mí Irlo llevando en el entendimiento geopolítico de hoy Usted se va a dar cuenta lo peligroso que es el pensamiento hebreo para la civilización moderna. Ahí ¿eh? verá, somos peligrosos. Usted se va a dar cuenta, vamos a ir despacio porque usted no va a poder procesar esta información. Esto no se lo dan en los noticieros. No penséis que vine a traer paz a la tierra. No vine a traer paz sino espada. Porque vine para poner en disensión al hombre contra su padre, y a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Bueno, eso, eso es fácil. Y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Entonces, cuando nosotros analizamos esa escritura, nosotros tenemos que tener en cuenta que eso sucede. Si usted se devuelve un poquito al versículo 21 ahí mismo, vaya al versículo 21, dice, el título en esta, en, es que este es hermoso, el subtítulo que yo les he enseñado a ustedes, el subtítulo que yo les he enseñado a ustedes, que no es bíblico, hombre, pero tiene idea de información importante. En el versículo 16, el título en Mateo 10 dice, Persecuciones futuras, ¿cómo? Quiero que sepan algo: usted ahorita va a tener que hacer ticum del concepto que tenía de la gran tribulación, porque la palabra tribulación se enfoca más en sufrimiento, en dolor, en angustia, en, en golpe, en no sé. La palabra correcta cuando usted va a los conceptos hebreos es la gran persecución. ¿Ok? Entonces, no necesariamente tiene que haber dolor, pero si usted va a tener que... ¡Hijo madre! ¡Muévase que nos van a dar! Eso es una persecución. Y si usted se duerme, le dan. Entonces, no lo vea como... <laughs> Nos van a poner en un madero y nos van a crucificar. No es una persecución brava, dura. Y ya la persecución empezó con algo que se llama censura. Cuando usted dice una verdad. En un medio como los que mandamos esta información y no le gusta a una entidad, entonces te tumban el video, te ponen en blanco. Eso se llama censura y es el nivel básico que hoy están utilizando para la persecución. Señalamiento, persecución. Si usted no está de acuerdo con los modelos sociales de hoy, entonces te ponen unos títulos donde te quieren hacer sentir mal. Por decir la verdad, entonces tú estás mal. Y eso es persecución. En el versículo 21 dice, el hombre entregará muerte al hermano. Y el padre entregará muerte al hijo. Y los hijos se rebelarán contra los padres y los matarán. Y seréis aborrecidos por todos por causa de mi nombre. Entonces, ¿qué es eso? Conflicto. Entonces, vamos a entender que llegó ese tiempo. Amados, llegó el tiempo del conflicto. Les estoy diciendo, abran los ojos. Se acabó el tiempo de la pandereta y aleluya. Que, que buena está esta alabanza. Se acabó. Llegó el tiempo del conflicto y tienes que estar preparado para el conflicto. Tienes que estar despierto al menos en el concepto del conflicto. ¿Qué es el conflicto? ¿Por qué estamos peleando? ¿Qué tengo que hacer? Si usted va conmigo a Lucas 12:53, encontramos este concepto. Eh, con palabras que de pronto no es que sean más persuasivas, pero nos permiten a nosotros hacernos ideas mucho más claras acerca de los conceptos de persecución que les estoy diciendo. Lucas 12, versículo 53 especialmente, 12, 53. ¿Lo tienen? Me dicen amén. Estarán divididos el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Pero cuando yo lo leo desde el versículo 51, es más, leámoslo desde el 49 para que nos ambientemos bien en esto: vine a echar fuego en la tierra. ¿Y qué más quiero si ya fue encendido? De un bautismo tengo que ser bautizado. Y como estoy angustiado hasta que sea cumplido, pensáis que vine a dar paz en la tierra. No, os digo, sino más bien división, porque desde ahora, Cinco en una casa estarán divididos. Tres contra dos y dos contra tres estarán divididos el padre contra el hijo y el hijo contra el padre. Lo de ahorita. Me llené de tranquilidad apenas leí ese versículo. Ah, con razón se fueron mis hijos. Aquí no podemos estar todos. ¿Por qué? Porque estos conflictos traen división. Entonces yo me preocupo cuando el fulano se va, pero ¿por qué se? No, normal. Y como a usted le gusta el conflicto, pastor Diego. Higuita, se van. Miquea, todo eso que usted leyó ahí no es novedoso. Recuerde que siempre tenemos que encontrar una referencia en la escritura. Y usted cuando va a Miqueas, el profeta Miqueas.

Despreciará al Padre, y la hija se levantará contra la madre, la nuera contra la suegra, y los enemigos del hombre son los de su propia casa. Entiende que todo lo que Yeshua dijo está determinado por Lucas 24, 44. Yo solamente vine a cumplir todo lo que está escrito acerca de mí. Yo no vine a hacer nada nuevo, nada nuevo. Yo solamente soy el cumplimiento de todas las cosas. Entonces, cuando usted. Oye, una palabra extraña de Yeshua. Y, y alguien le dice, no, es que eso fue lo nuevo que él estableció. O sea que él vino a levantar una religión nueva, la cristiana. Jamás. Jamás. Es el gran problema de los siglos. Él vino a validar algo. Él vino a reanudar algo. Él vino a... Volver a restablecer lo que se había perdido y dañado. Por eso Él nos comisionó para el ministerio de la reconciliación, porque había que reconciliar las cosas, que lo que ya estaba establecido desde antes. Tú sabes que el pastor y más, cuando uno quiere ser buen pastor, yo quiero ser un buen pastor. Yo quiero hacer bien mi trabajo, yo quiero influenciar a los discípulos que el Padre me trae, yo quiero que mi palabra haga algo en el corazón del que llega. Ese es mi propósito. Si yo no logro eso, muy triste. O sea, me equivoqué de carrera o de profesión. El que tiene el don de liderazgo y de la palabra tiene como propósito influenciar. Punto. Bien o mal. Ya mañana me calificarán o nos calificarán. Pero hombre, si eres el líder influencia a alguien, pues. O si yo me presento como pastor, ministro, líder. En... No, muéstrame aunque sea un discípulo. No un cartón. Mira, a mí me nombraron pastor y los discípulos, ¿no? No, no. Hay que haber gente que escucha el mensaje. Y que ese mensaje tiene algún peso de importancia para él. Cuando uno, como pastor, quiere hacer bien su trabajo. Lo que busca lograr es espiritualmente posesionar el mensaje espiritual. En el corazón de las personas. Y cuando hace uno ese trabajo, usted no se da cuenta. Y lo voy a decir con mucha delicadeza porque no quiero que algunos susceptibles que fueron heridos en otras congregaciones digan, ay, va a ser lo mismo que aquel. Nosotros, por nuestro trabajo, ni usted ni yo nos damos cuenta cuando entro en el nivel paternal con ustedes. Porque cuando ustedes me escuchan, el subconsciente de ustedes... Escucha a un padre que les aconseja. Escucha a una voz de autoridad que les dice que los ama. ¿Y quién es ese? esa voz de autoridad natural que Dios establece para que influencie, eduque con amor? ¡Un papá! Entonces, yo tengo discípulos que yo, hermano, y sé que, pastor, es que yo a usted lo veo como un papá. Entonces, yo por cuidarme, amado. Yo soy tu mentor, yo soy tu discipulador. Eh, tranquilo, lo vas a seguir ayudando, pero por dentro usted lo dice es que yo lo veo como un hijo también, no es de especial. Bueno, podemos, tenemos que cuidar esa distancia, pero entramos en ese nivel. ¿Y cuál es el peligro de ese nivel? Que como usted fue con su papá, tenga dieguita. Porque como yo no tuve una buena relación con mi papá y reconozco que mi papá me habló con amor, me quiso disciplinar, pero por la razón que sea no llegó, no sé por qué veo en ti lo mismo y me sacas la piedra. ¿Estamos entendiendo? Quiero que sepa que el que primero tuvo que entender esto fui yo. Porque yo llegué, pero porque si yo lo aconsejo como un papá, yo lo quiero guiar como un papá, yo quiero darle una buena información, ¿por qué se enoja conmigo y se va enojado y habla mal de mí? ¿Por qué? Porque hizo lo mismo con su papá. Punto. Mira qué tremendo esto. Tú te acercas. ¿O te alejas de mí como pastor? De la misma forma en que te acercaste o te alejaste de tus padres en tu vida. Y aquí en ese momento yo sé que más de uno, pum, lo senté ca en cactus. Ay, pastor. Sí. Porque entonces, ¿por qué usted me juzga? ¿O por qué usted me ve así? ¿O por qué usted se relaciona conmigo así? Porque así te... Relacionaste con tu padre con el que te aconsejó con el que te habló no, no te gustó el tono en que te habló No te gustó la forma en que te lo dijo porque era o del campo o era policía o era militar o algo tiene de parecido al pastor Diego Higuita Y me recuerda a ese papá que nunca me puede relacionar lo quiero pero lo quiero lejos pero lo quiero Yo como pastor diariamente libro conflictos con mis discípulos. Con los que están aquí cerca, con los que están en la pantalla, porque me escriben, pastor, me puedes atender una llamada porque no quiero irme a dormir con esto en mi corazón. Y yo, ay, Padre de la Gloria. ¿De dónde es? De Rumania, se enojó en Rumania. Así me toca. Todos los días libro conflictos con mis discípulos, como un padre libra conflictos con sus hijos, y nos enojamos. Como un padre se enoja con su hijo, y los disciplino así se enojen. ¿Sí o no, amado? Así se enoje. No me da miedo hacer mi trabajo. Y entendemos que eso era importante. Y mañana nos pedimos perdón. Aunque no se resuelva realmente el conflicto. Y de pronto mañana nos tenemos que despedir. Y nos separamos. Y en la separación decimos esa frase ahí. Bueno, tú sabes que yo te amo y siempre vamos a estar aquí el uno para el otro. No voy a volver, pero me llevo todo mi amor y me puedes llamar que te va a seguir sirviendo. Dígale eso a su hijo. No, papi, yo ya me voy, yo ya puedo pagar lo mío. Voy a estar muy pendiente de ti, pero tú y yo ya no podemos vivir juntos. No, el papá feliz. Porque el hijo se fue enojado. No, es que el papá era lo que estaba orando, padre. Llévate lo que aunque me quede yo enojado. Yo soy feliz con que mi hijo se vaya. No, porque tú amas a tu hijo. Y si se va, hombre, que se vaya en plenitud de bendición. Que mi corazón esté alegre porque sé que va a pasar a otro nivel. Está en otro modelo de relación. Está creciendo. No te vayas enojado con tu padre. Y esa es una situación bien difícil que se vive en el ministerio. Y ese tipo de relación con mis discípulos, amados, es el mismo que un padre con un hijo. Es el mismo. Es el mismo. Y eso nos lleva a entender que el conflicto se extiende a toda persona que tiene autoridad sobre nuestras vidas. Cuando yo tengo mal ese modelo de relación con mi papá y nunca lo resolví correctamente, sino que de manera ahí, bueno, sí, ya estamos bien. Siempre que se presente una persona de autoridad en mi vida, voy a tener el mismo modelo de complejo en la relación y así la voy a llevar. Pero lo hermoso de eso, es que trae mucho aprendizaje. Porque pasa el tiempo. ¿Y quién de los hijos no le ha tocado decir aquí? Margarita Castañeda tenía razón. Mi mamá tenía razón cuando me agarraba como me agarraba. Cuando me dio con esa cuchara de palo. Nunca me olvida. Nunca. Y en ese momento yo. Hoy, gracias por el cucharazo que me diste. Y así va a pasar el día de mañana. Lo mismo, porque cuando hay una relación sana de una autoridad con alguien que se acerca a la vida de uno y uno tiene el papel claro, yo sé cuál es mi papel en tu vida, yo lo sé. Influenciarte para algo bueno. Nunca me vas a ver, a, me puedes decir, no, ¿usted se acuerda del día que usted ahí, charlandito, charlandito, lo que quería era que empezáramos a tomar whisky? Usted nunca puede decir eso de mí. Acuérdese que usted se puso ahí todo así para que empezáramos a, que nos fuéramos por allá para el centro. Usted o se va para el centro solo. Yo antes voy por usted ahí al centro y lo traigo. Nunca desde que empecé a tomar el camino de la palabra me he acercado a un discípulo, a un hermano, a alguien que necesita de mi palabra, de mi apoyo, de mi oración para hacerle un daño. Nunca, nunca, nunca. Entonces yo decía en medio de la reflexión de lo que el Padre traía a mi vida: tranquilo, Diego, y Guita, estás cumpliendo con tu trabajo. Como pastor y como padre espiritual de esas almas que te acerco, porque es el que me las trae. Él es yo, eh, eh, la hermana que vino de, de Denver. Yo la busqué, amada hermana. Yo la busqué, yo la llamé. Yo le dije, venga acá. No, ella llegó aquí. El hermano Víctor, él llegó aquí. Frank, él llegó aquí. No, contigo sí fue un desafío. El hermano, el hermano Carlos Martínez fue un desafío, porque me invitan a la casa del de hermano Hernando, ¿dónde está Hernando? Hernando López me invita a la casa, a la hermana Pilar, a que les enseñe Biblia. Y en esa época decía, pregúntele al pastor. Entonces llego yo a una casa de unos católicos firmes, porque... Eh, el hermano Hernando era un católico firme, recalcitrante, el que usted ve aquí adorando así el adora, No para. Y ya era la segunda, tercera clase que yo le daba a la familia, invitó aquí a la familia Martínez. Él no sabía que lo habían invitado. Entonces llega y se sienta en la sala. Entonces no me conocía y, y no sé qué le preguntaron y qué estabas haciendo. No. Acabo de hacer un cevichito con camarones, pero bien rico, con un pulpito. Y yo lo miro hasta el día de hoy, comiste camarones. Y hasta ese día, güey, amén. Ese día yo dije: Este lo planillo, pero no vuelve a comer camarones. Y trabaja en un lugar de distribución para restaurantes chinos, japoneses. Él distribuye todo eso, pero él sabe que es el mandamiento. Él aprendió cuál. Mi, mi trabajo para influenciarlo a él, a su esposa, ha traído a Rebeca a este lugar. Tres generaciones, lo mismo contigo. De una forma u otra me les metí en el rancho, porque es el trabajo de un pastor. Meterse en la vida de la gente. Y por eso me pagan. Mi trabajo. Mi trabajo influenciar, hablar, asociarme con las personas para lograr un propósito grande para la gloria del Eterno. Entonces, es importante entender esta relación. Es importante que nosotros nos veamos ahorita en lo que el Padre pone en la vida de nosotros. Conflictos con las autoridades traen un aprendizaje enorme. Aunque se demore un poco de tiempo, pero la semilla de lo que se sembró en algún momento traerá fruto. Reconocerás en algún lugar la enseñanza. El 7 de octubre del 2023 reventó un gran conflicto a nivel mundial. Y ese es el conflicto que ahorita nos tiene... O sea, ¿usted no puede entender ese conflicto? Si todavía usted no sabe pasar el matiz de discernimiento por los conflictos familiares. Porque ese conflicto es un conflicto familiar. Lo que pasa es que ha trascendido miles de años y entonces ahora lo resuelven a punta de metralla. Pero siguen siendo familia. Y eso usted lo sabe porque usted lee la Biblia. Ahí están agarrados los primos. Pero como llevan tantos años y se han multiplicado tanto, se les ha olvidado que vienen del mismo vientre. Se les ha olvidado que vienen de la misma semilla de Abraham. Se les ha olvidado. Ese es un problema grande que tenemos, el olvido. Ese conflicto dio inicio a más conflictos en todo lugar de la tierra. O sea, que el conflicto que empezó allá el 7 de octubre fue el arranque de un efecto dominó. Y yo la semana pasada les dije, ya las fichas cayeron sobre nosotros y el Padre pone en mi corazón que seamos partícipes del conflicto, pero para lograr cosas grandes para el eterno. Así se enoje, le voy a decir la verdad, porque algún día traerá semilla buena, traerá fruto. Esa semilla buena del conflicto que se siembra con el propósito del eterno va a germinar. Va a traer algo bueno, y ahí es donde está mi punto. La paracha de esta semana, la parachá de la semana pasada, nos permitió definir este tiempo de conflicto. Un año por este tiempo, el próximo año, Sara concebirá. Y utilicé esa palabra para decirles, amados, este conflicto para nosotros duró un año. Ya se los dije. Pero no es la gran tribulación. Es la gran. ¿Ok? Vamos a tener que correr, pero inteligentemente. No. No es el dolor. Despiertos, despiertos. Yendo un paso adelante de los oscuros que están gobernando el mundo. Y lo podemos hacer si nos mantenemos despiertos, si aceptan el consejo del pastor, que los quiere como un papá, y lo único que quiere ver es que ustedes estén en bienestar. Ah, pero no quiere. Pues, salga de la misma manera que se le fue a su papá, váyase. Porque así funcionamos. Así funcionamos. O mis palabras se entran por un oído, y te salen por el otro, yo yo no me voy a ir, pero tampoco haces caso. Porque nunca le hiciste caso o porque nunca oíste la voz de autoridad de ese hombre. Créeme que estamos hablando de una información que está guardada allí y que tú reaccionas con esa información. Estaremos evaluando lo que el conflicto contra nuestro pueblo está trayendo. Nosotros vamos a estar todo este tiempo analizando ya ese conflicto. Lo que está generando día tras día, lo que se manifiesta situación tras situación porque está trascendiendo. Cuando leímos la parachada de esta semana, podemos entender que Sara es tipología de Israel. Ella es la mujer. Sabemos que la escritura proféticamente habla de la mujer como Israel. ¿Y qué mejor? tipología de Israel que Sara, qué mejor tipología de Abraham que el padre de Israel, el esposo de la esposa Sara, el esposo de Israel. Y es interesante nuevamente el panorama profético que recibimos en este año 2023. ¿Cuándo empezó el conflicto? En el 2023. Es bien interesante ¿no? algo que yo decía, no puede ser. Y yo miraba los números y yo decía, no puede ser. ¿Qué les he dicho yo de la paracha? La paracha es una partitura ¿Qué? Si sí, dice, sí, pero como algo que se repite año tras año, tiene la capacidad de mantener a su pueblo danzando en la misma melodía y conectado con las cosas del acontecer diario. ¿Cómo lo hace? Porque la palabra es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo y penetra hasta el tuetano de los huesos. Nosotros nos movemos es por la palabra y aunque el mundo no lo sepa, el mundo se mueve por el poder de la palabra. Punto. Ah, usted y yo. Entonces estamos danzando al ritmo de la parachá. Hashem este es un año de conflicto. Y dele, mi hijo, porque este es, todo el año va a ser así. Conflicto. Vamos a bailar ese ritmo. Miren qué tremendo. Le voy a compartir a un pueblo que ya es sensible proféticamente. O sea, ustedes ya han caminado en profecía. Ustedes ya han entendido los marcos proféticos. ¿Qué representa una cosa? ¿Qué simboliza la otra? ¿Cuál es el paralelo de esto? ¿Cuál es el símil? Usted ya conoce esos principios. El que no es porque es visita. Y va a tener que esperar un tiempito para disipularse. Quitarse el gorro grecorromano. Y ponerse el gorro profético hebreo. Se demora un tiempito. El hermano ya se me dio la, cabeza, la mano a la cabeza y todo, dice jeremías No, yo me lo quito ya. Le quiero hablar al linaje de Abraham. O mejor dicho, estas palabras las va a captar ese linaje de Abraham. ¿Cuál linaje? El de Gálatas 3:29. Póngame la primera imagen, amado. Por favor, amada, que se haya encargado. Primera imagen. Gálatas 3.29 Estoy utilizando la versión textual. Y si vosotros sois del Mesías, ¿hay alguien aquí del Mesías? Entonces, ¿sois descendientes de quién? Usted no necesita mandar la prueba de saliva, la uña, eh, para ver usted, si usted es del Mesías, punto. Descendiente de Abraham es. No, ni le busque. ¿Sabe por qué? Porque el ADN hebreo se activa por el oído. Hay una vibración que solamente reconoce el linaje de Abraham cuando se predica la palabra de Dios. Algo. ¿Perdón qué dijo? ¿De quién está hablando? Y esas palabras empiezan a sacudir ese ADN espiritual que poseemos. Somos descendientes de Abraham y con ello herederos según la promesa. Herederos. ya o sea, que usted no se va a quedar varado? Porque usted tiene una herencia grande. Grande. ¿Cuál herencia? La de Génesis 12 del 1 al 3. Génesis 12 del 1 al 3, retomamos un poquito la parachalegleja, porque usted necesita eh, que yo le recuerde eh, de todo lo que se le prometió a quienes. Al linaje de Abraham, descendientes de Abraham. ¿Qué se le dijo a Abraham? Se le dijo, ahora bien, Adonai le había dicho a Abraham. Sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una gran nación y te bendeciré en gran manera. Y haré engrandecer tu nombre. Ojo con engrandecer tu nombre. Los que me entienden eso son los futbolistas. Te haré famoso. La gente cuando juega a fútbol y... Piden un pase y dicen, haceme famoso, ese es el argor del futbolista, por decir, pásame el balón, haceme famoso, porque cree que va a meter el gol, y serás engrandecido tu y será engrandecido tu nombre y serás bendición, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan, y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Mira. ¿Qué promesa tan bárbara? Es brava esa promesa. Es grande, es grande, es grande. O sea, si usted tiene una mente restringida, es hora que la libere. Porque la promesa sobre su vida es grande. Grande. No se deje limitar. Porque no depende de lo que usted tiene ni de lo que usted es. Depende de que usted le crea al que dijo esas palabras acerca de usted. Es de él. La tierra de la promesa. La promesa. Bien interesante las palabras que se le dicen a Abraham. ¿Quién era Abraham? Vamos al versículo de Génesis 11.26. Devuélvase ahí un poquito. 11.26. Un poquito. Porque necesito conocer de Abraham. Dice el versículo 26, capítulo 11. Un poquito. Devuélvase en un poquito ahí arriba. Y había... Vivido Taré. ¿Quién era Taré? El papá de Abraham. Y había vivido Taré 70 años cuando engendró Abraham. O sea, cuando Taré tenía 70 años, ¿quién nació? Cuando Taré tenía 70 años, nació Abraham. Vaya. Adelantico de lo que leímos en Génesis 12 y vaya al versículo 4. Fue encaminado 12.4, fue encaminado pues Abraham, según Adonai le había hablado y lo fue con él. ¿Quién era El sobrino. ¿Y era Abraham de cuánto? De 75 años cuando salió de Aram. Siguiente imagen, por favor. Imagen número 2, Aram. Necesito conocer... Ok, miren dónde está Aram. ¿Lo ven? Aram, aquí. Donde está el globito? Asiria, Mesopotamia, cerca a los lugares donde la familia de Abraham, de Taré, surgieron. Y cuando se le hace el llamado... Él sale de Aram y llega a dónde? A Israel, a la tierra, a Canán. Llega a Canán a la edad de 75 años. A él se le llama a los 75 años y se le envía y hace ese viaje y llega a Israel. Pero viene aquí lo interesante. Próxima imagen. Cuando usted va al Humash en la página 55 de la Torá, pero en el Humash están las edades de los patriarcas de acuerdo a su época y a su fecha de nacimiento. Entonces Abraham nació cuando En 1948 antes de la era común. Calendario hebreo. En la época en que nació Abraham, si se contara por años consecutivos, ¿cuándo nació eh, Noah? ¿Cuándo murió? ¿Cuándo nació? ¿Cuándo murió? ¿Cuándo nació? ¿Cuándo murió? Abraham, a los 70 años de Tareh, nace Abraham en 1948. ¿Y cuándo fue la fundación de Israel en este tiempo? ¿Cuándo se fundó Israel? Y a los 75 años le dicen a ese hombre, vete a la tierra que te voy a mostrar. ¿Y cuándo llegó? 75 años después. 1948 más 75. 2023. Hey, ¡Qué casualidad, pastor! ¿Y usted cree que yo estoy forzando el versículo? No, para nada. Génesis 12:4 dice que, y fue encaminado pues a Abraham, según Adonai le había hablado, y lo fue con él. Y era Abraham de 75 años cuando salió de Arán. Y tomó a Abraham a Sarai su mujer, a Lot, hijo de su hermano. Y todos los bienes que había acumulado. Y las personas que había conseguido en Aram. Y salió para ir a la tierra de Canán. Y en tierra de Canán entraron. Canán. Israel. Tierra prometida. O sea que este 2023. Si usted dice wow. La, eh, se cumplió una promesa. Profética muy poderosa. En el año 1948, cuando dice la profecía, y nacerá una nación en un solo día. Y en un solo día. Porque todas las naciones se demoran un tiempo para nacer. Porque tienen que pelear, hacer guerras de liberación, eh, tiempo de conquista, gobierno. Esta es la única nación que nació en un día. Hicieron un decreto, todo el mundo lo aceptó. Todo el mundo votó y los únicos que bendijeron a Israel, los guatemaltecos. Por eso Latinoamérica está como está. Ah, mire cómo viven los países latinoamericanos desde hace 75 años, guerrilla tras guerrilla. Porque no apoyaron a Israel ese día, solamente Guatemala. Y resulta... Que hoy ese año 2023 se cumplen 75 años del establecimiento de los pies de nuestro padre Abraham en ese territorio. Y el hombre llegó a poner problema. El hombre llegó pisando duro. O lo hicieron pisar duro. Vuelvo y le leo versículos. 5 y 6: Y tomó Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos los bienes que había acumulado y las personas que habían conseguido en Aram, y salieron para ir a la tierra de Canaán. Y en la tierra de Canaán entraron. Y cruzó, hizo Ivri, por eso lo llamaron el primer hebreo que cruzó, Ivri, y cruzó. Abraham, aquella tierra hasta el lugar de Siquem, el encinar de Manré. Entonces, el cananeo estaba en aquella tierra. Cuando él llegó, eso estaba minado. O sea, él no llegó a ninguna tierra. Venga, amigo, que yo ya le compré la finca. Allá lo están esperando. No. no, 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 no. Eso estaba minado. Donde él llegó. Él tenía que llegar a cumplir con un programa para tomar posesión. Y eso no se hace con amén, aleluya. Eso se hace con guerras, con conflictos. Entonces bien importante, amados hermanos. Cuando estaba en esa tierra, llegó en el año del cumplimiento de las palabras que le da el Eterno 2023, y eso estaba lleno de cananeos, la tierra de la promesa. Próxima imagen, ¿qué es tierra de cananeos? Mire, aquí estas bellecitas que estamos trabajando con ellos. Aquí está el valle de Sitín, aquí fue donde cruzó, cruzó, ¿qué cruzó? El río Jordán, cruzó. Mire, jebuseos, los hititas, los tatarabuelos de los higuitas, amorreos, quenitas, perecitas, ebeos. Ahí están esas famosas naciones, reyes que había que ¿qué? sacar, pero no apunta de pandereta. No apunta de intercesión. Conflicto. Conflicto, pero les voy a decir algo interesante: que el lío que estamos viviendo hoy, 2023, fue porque nuestros padres no hicieron caso. No hicieron caso. Vaya conmigo al libro de Jueces para que usted se dé cuenta que el problemita. No lo dejaron ellos Jueces capítulo 2 Entonces la pregunta es Todas estas fechas serán casualidad O profecía milimétrica Recuerden que la Torah es cíclica Y que la profecía tiene un poder De manifestarse de manera cíclica Algunos modelos de pensamiento que profundizan en condiciones místicas, dicen que la profecía, profecía tiene un poder potelesmático, que la misma palabra se está cumpliendo hoy, dentro de 100 años, dentro de 500, con el mismo versículo, que hay, y se cumple. Jueces capítulo 2, versículo 1 al 4, y el ángel de Yudhaibahei subió entonces de Gilgal a Bohim y dijo, yo os sí hice subir de Egipto. Y os introduje a la tierra que había prometido con juramento a vuestros padres. Entonces, el padre está dando estas palabras a los descendientes que cruzaron el desierto, que lograron entrar a la tierra prometida, y les está recordando algo. Algo les está recordando. Y aquí dice, y dije, no quebrantaré mi pacto con vosotros, pero vosotros hicisteis pacto con los habitantes de esta tierra cuyos altares debíais haber derribado. ¿Alguien ha ido a Jerusalén, a Israel? ¿Por dónde caminamos? Pura idolatría. O sea que ese pacto todavía continúa ahí. Ese concepto de revoltura todavía está ahí. Y dice la escritura: No habéis obedecido a mi voz. ¿Qué es esto que habéis hecho? Por lo cual he dicho: Escuchen bien, que esto es parte de lo que el Padre había establecido. No los expulsaré de delante de vosotros. Como ustedes me desobedecieron y quisieron vivir con ellos, pues ahora vivan con ellos. ¡Vivan! Y dice acá: sino que os serán espinas en vuestro costado. Serán, mira dónde está: en el costado de Israel. Espinas en el costado. Pero son unas espinas, cuando usted las ve así: espinas grandototas con puntas llenas de dinamita. Unas agujotas de este tamaño. Estaban las espinitas. Ahorita les dicen misiles. Tenga sus espinitas por no haberme hecho caso desde el principio. Siembra vientos y recoge tempestades. El Padre ya te habló. El Padre ya te dijo. El Padre te anunció. Pero como tú no quieres, tenga la agujita. ¿De qué tamaño la quiere? Pues pastor, hablemos porque la mía ya es capotera El Padre siempre quiere que le obedezcamos a la primera voz Porque él lo anunció desde el principio No importa si han pasado 3 mil, 4 mil años Deje que siga pasando y los misiles van a ser más grandes ¿Cuál es el miedo que tienen ahorita? Que uno de esos tenga una punta nuclear sea el susto que tienen ahora, que uno de esos vaya aquí una punta de esas, una agujita de esas. Sigamos leyendo, que esto no te termina aquí, apenas empieza la película. No los expulsaré de delante de vosotros, sino que os serán por espinas en vuestros costados. Y sus dioses serán trampa para vosotros. Y sus dioses serán trampa para vosotros. Y cuando el ángel de y Bahei habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró. ¿Qué está haciendo el pueblo hoy? Todos nosotros. Llorando. Alzando la voz. Padre. No queremos más estas agujas en nuestro costado. No me hicieron caso. No me hicieron caso. Amados, para mí esto no es casualidad. Esto se llama profecía milimétrica del Eterno. Él avisa y anuncia desde el principio lo que ha de ser al final. Eso es lo que dice la escritura en Isaías 46:10. Este es un tiempo de conflictos contra diferentes enemigos de Abraham y de sus descendientes. Diferentes, mira. Diferentes. Todos los que los rodean son enemigos. Y continúa el problema. Vaya conmigo a Génesis 14. 14. Llegan la tierra verde, bonita. miren eso tan bonito que estaba por acá. Y lo primero que hizo el sobrino fue: Bueno, oh tío, esto nos queda chiquito. Hágame el favor, y yo me voy con lo mío. Sé quédese con lo suyo. Él arrancó para Sodoma y Gomorra. Y en el proceso le pasaron varias cositas. Pero el que tenía la bendición, su tío, fue a rescatarlo. Dice el versículo 14:14: 14. Cuando yo Abraham. Que su pariente había sido hecho cautivo. Escúchame bien. Armó a los nacidos en su casa. ¿Qué hizo? O oh, llamaría al ministerio de intercesores. vamos oh, se llevaron a Lot? Vamos, alabanza, Chofares. Llamen al ministerio de intercesión. Pero la paz del eterno nos va a devolver el chalón del eterno. Oh, señor. Hay momentos en que nos armamos para defender lo que es nuestro. Ese es un evangelio que ahorita no cuadra, porque como Dios es amor, ese no cuadra. Pero como nosotros vivimos es el formato profético de lo que el Padre estableció, llegó el tiempo donde Israel tiene que enfrentar a sus enemigos. Llegó ese tiempo. El número, me causó inquietud el número de siervos. 318. Y los persiguió a Sadán. 318 siervos. Se me venía a la mente los 365 días que les dije de conflicto que vamos a tener. Fue interesante cuando lo leí, pero... Simplemente se me vino a la mente, no estoy diciendo que sea eso. Ahorita empieza, no el pastor dijo que era el 318. A ver, vamos a mirar el calendario. Ah, no, entonces esto se acaba tal día, no simplemente fue un pensamiento loco de que el año, el año termina, se cumplen 365 días. Como el, el, el versículo que utilicé fue cuando el Eterno le dice a Abraham: El próximo año, por este tiempo, Sara dará a luz un hijo. Él no dice tanto tiempo, no, promedio. Amados hermanos, no nos vamos a librar del conflicto. Quiero que lo sepan de una vez. Quiero que lo sepan. Entonces, mi invitación la semana pasada es que necesito que se entrenen en el conflicto. Que se entrenen diciéndole la verdad a todo el mundo. Así se enojen. Entrénese. Entrénese. No, no, pero ¿cómo me vas a decir que yo no estoy bien bautizado? Si te bautizaron en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, no estás bien bautizado. Esa fórmula no es bíblica. Punto. Enójese. Hablamos dentro de un año. Chao. Bloqueado. Pastor, vea, ya me bloqueó el primero. No, pero es que a mí me bautizaron en el Jordán. Perdió la plática, porque tiene que ser en el nombre de Yeshua. Y si no, no hay perdón de pecados. ¿Pasó por las agüitas? Sí, pero no hubo perdón de pecados porque solamente hay un nombre en el cual los hombres podrán ser salvos. Y ese es el nombre de. Yeshua. No más. Eso es verdad. Una verdad absoluta no es interpretativa. Es una verdad absoluta. El único nombre que tiene el poder para salvar y limpiar de pecados es Yeshua Mashiach. Tenemos un remanente de la casa de Israel queriendo vivir en las montañas, hacer búnkers, pero quiero informarles que ya no hay tiempo y menos plata. Porque yo pensando en el tiempo, yo les decía a mis hermanos: no, el Padre nos tiene que bendecir para que podamos hacer un búnker. <laughs> <Dale> un búnker. <laughs> Vámonos para las montañas, hagamos un búnker. ¿Con qué? ¿Con qué? Mi hijo amado, ya no hay tiempo. Nos tocó enfrentar el conflicto aquí afuera. No tuvieron tiempo ellos que están llenos de búnkers. Usted sabe que los edificios en Israel nos contaron. Los edificios en Israel. Primero hacen una base cuadrada o redonda en el centro. Y este es el búnker. Y de los lados sacan los apartamentos. Entonces usted los ve y usted los ve como en cruz, como en estrella, porque se ven los ángulos. Entonces aquí salen los apartamentos que se pegan a esta gigante columna. ¿Y cuál es el búnker? Aquí en la mitad. Entonces, cuando suenan las alarmas, no tienen que correr, sino salir por el corredor y entrar al búnker de su apartamento en el piso que les correspondió, porque ya están dentro del búnker. Eso revienta y todo esto se cayó, pero ellos están en el búnker. Lo más seguro que nosotros tenemos aquí es el shooter de basura ese de metal. Métase allá, porque ninguno nos alcanzó para eso. Usted y yo nos vamos a tener que enfrentar a la persecución de otra manera. Usted y yo vamos a tener que hacer las cosas de otra manera. Porque no tenemos esa tecnología y no tenemos la plata para eso. Dígale al de lado, lo que fue fue. Son palabras de valentía, lo que fue fue. Nos toca, amados. La actitud de Abraham armó a sus siervos, él lo llamó al ministerio de intercesores. María, se me llevaron a Lot. Empiece a interceder. Es tiempo de quedarnos en nuestro lugar donde vivimos y enfrentar lo que se venga. Ya no hay tiempo, amado, ya no hay tiempo. ¿Y qué es? Ya les dije, la gran persecución. Esto es una persecución. O sea, lo que usted va a sentir aquí es el agobio de que estén encima de ti invalidando tu verdad. Se los advertimos desde hace 10, 12 años que el 2020 estaría Europa sucumbiendo étnicamente ante una masa gigantesca de personas musulmanas en su mayoría invadiendo todos sus territorios públicos. Eso pasó en el 2020, hoy lo vemos, y están posesionados, porque toda esa generación, ya están los gobiernos, ya están las alcaldías, ya ellos son los que mandan allá. Ya no pueden hacer nada en Europa. Quiero que sepan que Europa perdió su posición delante de los musulmanes. La imagen que sigue es un video. Y esto pasó ayer en Nueva York. En la celebración del Día de los Veteranos anoche. En Times Square. ¿Hay tiempo o no hay tiempo? Se acabó el tiempo. Lo que fue, fue. Y no les quise mostrar el video. Déjelo, déjelo ahí caminando. Quítele el volumen y déjelo que no se le olvide. Quítele el volumen. Y no puse el video donde una turba de ellos dándole patadas a una estación de policía en Nueva York. ¿Qué pasó en la Casa Blanca el fin de semana pasada? 300 mil de ellos, 300 mil. ¿De dónde salieron? Les abrieron la frontera. Se las abrieron. Mares y mares de gente entrando. Mares y mares de gente entrando. Lo que fue... Puede ir archivando los planos de su búnker. No le va a dar tiempo. Eso fue anoche, día de los veteranos. O sea que se supone que estamos celebrando a los hombres que defendieron los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, lo que significa eso ahí. En el corazón de la gran manzana. En el lugar donde los Estados Unidos se enorgullece de tener el poder económico y social del mundo, ahí están haciendo un atropello de esos. Yo le quiero preguntar a un hombre como Alejandro Giraldo, que le dio 13 años a la policía de este estado, si ve a un hombre haciendo eso con una bandera, ¿qué le hace? Yo no sé usted, pero yo estoy muy agradecido con esta nación. Mis hijos son americanos. Y aquí no me ha faltado el alimento y el padre me ha sostenido a mí y a mi familia. Y no voy a permitir que venga cualquiera a dañar una buena nación. Me toca porque yo no tengo búnker. Me toca. Ni el dumpster nos va a servir él. El... La cultura de la paz no siempre es el mejor camino. Ya se lo leí en jueces. Para nosotros, que venimos con una promesa, usted ve ahí levantándose los que están en contra de la promesa. Porque no es un muchacho que está derribando las banderas de los Estados Unidos en el lugar más importante de los Estados Unidos. Es un extremista islámico que está en contra de Israel y de todos los que aman al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Eso quiero que lo sepas. Esa es nuestra realidad en este momento. Quizás estemos en un estado bendecido porque la forma cultural, el modelo económico no permite que los borbollones de eh, personas extranjeras lleguen acá, porque este es un estado caro, y este es un estado donde es difícil conseguir trabajo. ¿Por qué? Porque aquí no hay factorías. Aquí todos se mueven pro de una pequeña industria y gran venta. La mayoría son ventas. Entonces, ya sea en restaurantes, en almacenes, eh, propiedad raíz. Aquí el turismo y lo que es el sur de la Florida y la Florida es diferente a los otros estados donde las factorías, la fábrica, la empresa, todo el mundo. No, aquí es distinto. ¿Y por qué el gobernador <laughs> ha hecho un buen trabajo? En... No, señor. Aquí no, aquí no. Entonces, todas esas cosas nos están dando la prelación de que se va a demorar un poquito aquí, pero ya vienen y 95 para abajo, Pastor. Usted no está llenando de susto, no, le estoy abriendo los ojos, le estoy abriendo los ojos. ¿Qué hizo nuestro padre Abraham cuando se metieron con su familia, con su sobrino? Vamos a recibirlos. No llamó a María Salas. No emigró ni se fue para las montañas a esconderse en el búnker con todos los camellos. Nos dice la escritura que hay tiempos que debemos enfrentar a nuestros enemigos. Y debemos pararnos firmes ante la situación. Nos debemos parar firmes, amados. No tenemos otro, otra lección. ¿Por qué? Se los digo con toda claridad, porque ahora sí vienen versículos que van a ser mella en tu corazón. Porque si yo bajé con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces ya va a empezar a decir: Ahora voy a vivir por una fe en la protección de mi creador. Pero no voy a tener miedo ni me voy a esconder. Ya no hay tiempo. Llegó el tiempo de pararnos firmes. Llegó el tiempo de consagrarnos. El conflicto que tuve esta semana fue una acusación directa, con apellido y todo, que se nos dio como ministerio, en el cual incluyeron también algunos otros maestros de otros ministerios, donde dicen que todo el movimiento de las raíces hebreas es antisemita. Directo, fue directo, quiero que lo sepan. Sin embargo, yo enfrenté el conflicto. Muchas veces me han ofendido y yo me quedo callado. Muchas veces han dicho lo que no es de mí o del ministerio y yo me quedo callado. Pero esta semana no fue así. Yo vi ese video, lo monté en la internet, inmediatamente hice un en vivo y enfrenté la acusación que se nos estaba haciendo. Porque en este momento, más que nunca, debemos saber quiénes somos. Si yo soy Israel, no voy a permitir que nadie me llame antisemita. Porque yo amo a Israel y yo amo a todo lo que es de Israel. Y respeto al pueblo judío. A los 20 minutos me llamaron de esa institución. Pastor, por favor, hagamos una reunión. Hablemos. Yo ya bajé mi video, pero por favor, hablemos. Necesito que baje su video. Pongámonos de acuerdo. Ah, ahora sí. Pero primero hagamos la reunión porque si no, no lo bajo. Entonces empezamos a hablar, empezamos a poner estas pautas en la perspectiva correcta y se abrió una puerta para reunirnos con todos los maestros que están involucrados en el fenómeno de retorno a la Torá, sin importar los modelos denominacionales que manejan para que podamos buscar un acuerdo de respeto, respetar la forma en que fulano enseña Respetar la forma en que fulano enseña, respetar la forma en que fulano enseña. Y que en medio de ese respeto que vean entre los maestros, ustedes digan, bueno, si ellos son capaces de caminar juntos, está bien. Porque allá en Israel hay judíos hasídicos, ultraortodoxos, liberales, sionistas. Y allá viven todos unidos y peleando por su nación. ¿Por qué nosotros aquí nos vamos a estar desbaratando y mordiéndonos los unos a los otros? Hay que hacerlo, hay que hacerlo. Sin embargo, están pasando cosas alrededor de MS Chalón Internacional. Y claro, como soy la figura pública, me llama una hermana, me manda un mensaje, tú me lo mandaste, una de nuestras líderes en Guatemala, y me dice, pastor, soñé con usted. Y en el sueño... Usted, me, usted estaba viéndonos a nosotros en unas filas. Nosotros íbamos a entrar a alguna parte y usted nos veía en esas filas. Y usted se acercó a mí y me sacó de la fila y sacó a varias personas. Y decía la frase: Jalleid Jaerim, Jaerín. Y yo lo gritaba duro. Yo no sé qué es eso. Y ella decía la frase. Entonces yo le pregunto. ¿Y qué es eso, hermano? Pues yo qué voy a saber, pastor, si yo no sé brevo. Entonces, por el oído, yo no soy capaz, jaín a jaerín. Jaín jaerín. Y yo estaba diciendo esa frase. Y yo, yo me preocupé porque de pronto estoy diciendo, mucho en la cabeza, mucho la Yo no quería decir eso. Me preocupé. Y ustedes saben que nosotros tenemos una estrecha relación. Con judíos ortodoxos y aún hasídicos que nos respetan y nosotros los respetamos a ellos. Solamente quiero que me pongas la imagen, no le display al video. Solamente pon la imagen del siguiente video, hijo. La palabra ajerit Hayaim. Me dice ese judío ortodoxo que es amigo mío allá en Jerusalén. Y ahorita les voy a poner la respuesta de lo del. Sueño, pero por boca de ese judío hasídico, amigo personal que fue a Jerusalén con nosotros y comparte con nosotros la palabra que yo repetía en ese sueño a una mujer de Guatemala es fin de los días, fin de los días, fin de los días, fin de los. Ahora no se asuste porque él lo explica muy bien. No es el ¡puf! No, es el fin de este sistema oscuro que está queriendo manipular a la humanidad y que está queriendo dañar al pueblo del Eterno. Cuando ese hombre me manda a mí ese mensaje, yo me mandé la mano a la cabeza. ¿Cómo yo, no, cómo el, el RUAC del Eterno le pone a nuestra líder en Guatemala? Mi rostro con una palabra en hebreo que ni yo sé decirla, ella no conoce su significado, pero se le queda grabada en la mente. Agerid Hayaim, Ajerit Hayaim, y yo le mando el audio a él y le digo, hermano Joel, por favor, escucha lo que me mandaron de Guatemala. Ah, pero antes de que suene. Le digo al pastor Isaías, pastor Isaías, ¿qué fue lo que tú soñaste? Porque recuerde que todo es confirmado por dos o tres bocas. Guatemala, North Carolina y Jerusalén. O sea, no fue María Salas, Mónica Bucanas y Alejandro Giraldo. Guatemala, North Carolina, Jerusalén. Me dice el pastor, el Roy Isaías, que él soñó con una congregación pequeña que le parecía como entrara a la congregación de nosotros, pero un poco más pequeña que la congregación de nosotros. Cuando él entró, salió un hombre de silla de ruedas, ¿Sabe que cada elemento, cada elemento de interpretación, perfecto. Un hombre en silla de lugar lo recibe amablemente y le dice usted viene para donde los pastores y él dice sí. Cuando él empieza a entrar por el corredor dice que en el salón ve cubículos muy bien organizaditos como pequeños salones en la iglesia. Pero que al fondo a mano derecha hay una plataforma grande, un ministerio de alabanza y eso está ya aprendido y la gente adorando y exaltando al eterno en inglés, en español y en hebreo. Escuche bien y que él ve eso pero que la gente en fuego contenta adorando en español, en inglés y en hebreo Y que va avanzando por el corredor con el hombre de silla de ruedas y cuando el hombre gira a la izquierda se abre Unos salones donde las bibliotecas eran gigantes pero bibliotecas, usted sabe que desde que entramos a la Torah a estudiar el Midrash, la Mishnah, eh, las cosas que tienen que ver con el estudio de la Torah, no los modelos cristianos de los que ya venimos. No, espérate, que necesitamos conocer Torah, y eso es lo que hemos venido haciendo por 11 años. Pero que habían estanterías que tenía chofares, que tenía eh, eh, candelabros, menorá judaica. Todos los elementos de nosotros es judaica, la judaica. ¿Por qué? Porque es nuestra cultura, porque es nuestro pueblo. Porque tenemos identidad con lo que es de nuestra nación. Nosotros no somos antisemitas. Amamos a nuestros hermanos mayores y los respetamos. Simplemente que conocemos nuestra posición para poder traer al remanente. Y un judío jasídico lo sabe. Un hombre que está allá. Lo sabe, lo tiene claro Y eso para mí es importante Entonces cuando va avanzando El hombre en la silla de ruedas Con el, el roe Isaías Se le aparece una mujer Y parece que la mujer era la mamá del, De la silla de ruedas Y le dice usted viene para donde los pastores Y le dice sí, sí Ah ellos están aquí Y que cuando él voltea a mirar al primero que ve es a Diego Higuita. A Rico Cortés. A Liliana Hunter. Y a Isaac Chapira. El rabino Isaac Chapira. Hace dos meses. Y él veía que habían más maestros que él conoce. Pero que los que más le impactaron fueron esos cuatro. Pero que eso estaba ahí. En esa mesa redonda. Varios maestros que él conoce a través de la internet. Que enseñan raíces hebreas. Que enseñan Torah. Que defienden la fe del judaísmo, pero con Jesús el Mesías siendo el centro de adoración. Pero que no estábamos discutiendo, que estábamos hablando y que nos reíamos y parecíamos jugando. Que en ese momento la mujer se asusta y mira hacia allá y ve un hombre grande, oscuro, por no decir de la raza morena, entrando. Pero con una actitud de daño porque venía armado. Entonces la mujer lo mira al pastor y a los otros y los encierra. Y dice: Quédense aquí que yo me encargo de él. Y salió la mujer y se oyó un disparo. Entonces, que el, el Roy Isaías se, se, se asusta en el sueño, pero que al instante ya abre la puerta y dijo: Dijo la mujer, me tocó hacerlo. Me tenía que defender. Tenía que defender. Y del susto él se despertó. Adorar en tres idiomas. Eso es lo que somos nosotros. Casa de Israel que ahora adora al Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob. En inglés, en español y en hebreo. El de la silla de ruedas es la doctrina que tenemos paralítica todos esos ministros y pastores, porque nosotros nunca nos vamos a poder poner de acuerdo. El único que va a parar a la, a la doctrina paralítica se llama Yeshua. Él es el que nos va a decir a todos cómo se hace esto, cómo se hace esto y cómo se dice esto. Él es el único que puede parar al paralítico. La mujer, ¿quién es? Israel. La mujer siempre representa en el sueño a Israel. La mamá de la doctrina. Pero esa doctrina ha funcionado. Le funciona a cada uno de acuerdo al llamado que el padre le hizo. La amenaza vino. Mira que todo lo está diciendo. La amenaza va a venir. ¿Qué tiene que hacer el pueblo de Israel? Enfrentarla. No esconderse. No huir. Ah, bueno, pero si usted ya tiene búnker, me avisa. Ya no hay forma, ya no hay tiempo Y luego viene una hermana aquí y me dice Pastor, usted no puede ir a esa reunión, eso es peligroso Lo mismo que pasó en el sueño Yo no le dije a ella, es que lo mismo lo soñó el pastor Isaías Yo no le dije a ella eso Simplemente estoy corroborando que el Padre está confirmando Por favor pongan el audio para que escuchen lo poderoso del mensaje amado, todo lo bueno y lo mejor Esta que, que el un excelente semana y desde ya un feliz comienzo de mes. Besat Hashem, el eh, que hacer anuncio de mes, el, el próximo Yom Shelly el próximo martes, es, o sea, lunes en la noche, es Roshodes, Ros Roshodes Kislev. Besat Hashem, eh, bueno, el tema del sueño. Primero, el sueño es un sueño bueno. Es un sueño que significa que la persona siente o, o reconoce en usted como la persona que la guía para no ir por el montón, para no ir con el, con la con la cantidad de personas, sino que la persona se sentía así y usted la ha ayudado a salir de ese montón, de ese tumulto, para ir más más allá, para ir a un camino mucho más certero, mucho más sensato, que es la Torah. Eso por un lado. No sé si recuerdan algún momento que en el hotel cuando nos encontramos en Shabbat... Aquí en Jerusalén yo le dije de que usted era la respuesta a muchas oraciones de muchas personas que quieren conocer la Torá, que se quieren acercar a la Torá, no acercándose al judaísmo, sino acercándose a la Torá. Y usted es el precisamente el, el que le ayuda a eso. Entonces la persona ve ese, eso en usted y, se, y lo, se lo manifiesta a través de este sueño. Primero eso. Es lo que yo puedo ver. Segundo, en la palabra en hebreo, Zaharita y Amim es una forma de decir fin de los días. Fin de los días. Sin embargo, hay un punto que quiero acotarle. ¿Qué opina el judaísmo sobre esto? Acuérdate que todo el tema del, del, del final de los tiempos y todo el tema es un tema bastante del Nuevo, del Nuevo Testamento. Es un tema como tal de, de la, del libro de Revelaciones, que es un libro que nunca fue aceptado dentro del canon original y que al por allá en el siglo XV en la reforma protestante se, se agregó a los Ponle pausa estamos escuchando la opinión de un judío jasídico está hablando su verdad pero de una manera respetuosa él está diciendo para nosotros ese documento pues pero entiendo respeto o sea que a mí un judío jasídico me diga tú eres un hombre que eres la respuesta a muchas oraciones de personas que están esperando conocer la Torá y solamente a través de tu ministerio logran entregarles lo que tú le estás entregando porque ellos no van a poder recibir lo que nosotros tenemos no porque ese muchacho es nieto hijo de judíos en Colombia y se tuvo que ir para allá porque dijo, esto es lo mío yo no quiero estar aquí entre judíos colombianos yo quiero estar entre judíos de mi tierra y es un jacídico no cree en Yeshua, pero tiene el discernimiento de saber lo que el Eterno está haciendo con nosotros afuera en la dispersión. Y esto es tremendo. Adelante, hijo. Los libros del Nuevo Testamento. Sin embargo, yo leo, ¿qué, qué, ¿qué opina el judaísmo y qué opina, el, qué opina la, la Torah de todo ese tema? Podemos entender de que la Torah no nos dice que el mundo se va a acabar, que va a haber un cambio, sí y que está cerca sí que cada vez vemos más señales pero no no es tan catastrófico así como la gente se imagina que o oh, una bestia que va a salir del mar no 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 todo eso son es temas muy que hay que, que hay que estudiarlos y que hay que profundizarlos de verdad hay que profundizarlos bastante de todas maneras eh, señor Diego de verdad su labor yo la admiro bastante porque otra vez muchas personas se buscan la torah y que no saben cómo llegar ustedes no solamente les muestra el camino sino que los lleva de la mano y eso es créame eso es muy 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 importante muchas personas que están buscando ahora Torah están buscando eh, acercarse al judaísmo acercarse al Shema Israel acercarse a Shem de verdad y no saben cómo y usted les ayuda y de verdad eso es una cosa muy 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 importante muy bonita todo lo bueno lo mejor Atof, y desde ya jodestokme amados porque la recompensa viene del eterno. Yo quiero que mis hijos entiendan eso, espirituales. Que solamente soy un instrumento a través de lo que el Padre nos ha permitido construir y es estos ministerios de MS Internacional para poderles enseñar este mensaje de la Torah. Para poder dárselos. Eso es lo que yo quiero que entiendan mis hijos ministeriales, espirituales. Y no es porque yo quiera ser su padre, es porque la paternidad que el pastorado da se ejecuta. Y los que se van por la forma en que se vayan, no hay problema. Su padre seguirá orando por su bendición. Su padre espiritual anhela que ellos triunfen y que estén bien donde quiera que vayan. Pero que al menos se congreguen, que al menos busquen el lugar donde se sigan alimentando. Pero que el padre me mande un mensaje de este calibre, de un judío hasídico, llena mi corazón de tranquilidad. Lo llena. Y ese aplauso es para aquel que me llamó, no es para mí. Eso es para aquel que me escogió para lograr ese propósito. Amén. Mi trabajo y mi tarea, ¿cuál ha sido? Cuidar un rebaño, alertar al rebaño, defender al rebaño. Porque ese es mi trabajo. Entonces, le decía al pastor Alejandro. Tienen que haber palabras para entender bíblicamente que ustedes, mis hermanos, pero a la vez mis ovejas, van a salir allá de ese campo y que el lobo está allá afuera. Y voy a empezar a pelear desde ya por cada uno de ustedes. Dice la escritura. En el primer libro de Samuel capítulo 17, versículo 34, pero David respondió a Saúl: Tu esclavo es pastor de las ovejas de su padre. Y si viene un león o un oso y se lleva algún cordero del rebaño, salgo tras él y lo apaleo y se lo quito de la boca. Y me ataca, y si me ataca, lo agarro por las quijadas y lo golpeo hasta matarlo. David para mí es un modelo de pastor. Me identifico completamente con él. Y en el Salmo 23 versículo 5 dice que él adereza mesa delante de nuestros angustiadores, que nuestra copa está rebosando y que él unge mi cabeza con aceite. Un pastor Va caminando por el rebaño y logra ver cúmulos de moscas que rodean la cabeza de algunas ovejas, no de todas, y es porque la ovejita en algún momento se metió en una charca algo o le está supurando los oídos y las moscas tratan de metérsele y hacerle nido, entonces él las tiene que ungir con aceite para que el olor del aceite aleje todos esos bichos. Y yo quiero empezar a hacer mi parte espiritual extendiendo un manto de protección sobre las ovejas que el Padre a mí me ha dado. Ungirlas con aceite porque el aceite es señal y figura del Ruach kodesh No es que este aceite tenga poder, pero este aceite es especial porque ustedes saben que siempre que prendemos la menorá festiva, sobre aceite. Este es óleo festivo. Del que ha encendido la menorá cuando hacemos las fiestas del Eterno. Y yo quiero ungir a mis ovejas para que cuando salgan allá sepan que el manto de protección ha sido declarado delante del altar y en Shabbat por parte de su pastor, por parte del hombre que Dios escogió para guiar sus vidas y que ruego al Padre para que me los cuide y me los proteja porque no tienen búnker. No hay nada que hacer, mijo. O confiamos en la protección de nuestro Creador, o no vamos a hacer más nada. Amén. Entonces le voy a pedir al pastor Alejandro que venga. Eh, le voy a pedir al pastor eh, Santos Delgado que me lo traigan y que pongan a otro allá, porque los pastores los vamos a ungir. Entonces, si quieres, vamos haciendo una filita acá, una filita acá y otra filita acá para ungirlos. Por favor, tráiganme a los otros pastores. Padre, manto de protección para tu siervo. Padre celestial, manto de protección para tu siervo. Padre celestial, manto de protección para tu siervo. Padre manto de protección para tu siervo. Padre, manto de protección para tu siervo. Padre, manto de protección para tu siervo. Padre, manto de protección para tu sierva. 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 Padre, manto de protección para tu siervo. Espíritu, padre, manto de protección para tu sierva. Padre, manto de protección lugar, para tu sierva. Padre, manto de protección río, para tu siervo. Padre, manto, contigo, padre, manto Espíritu, de protección para tu sierva. Padre, manto lugar, de protección para tu sierva. Padre, manto de protección para tu sierva. Padre, manto de protección para tu siervo. Padre, manto tu de protección río, para tu, tu sierva. Ayúdame por acá, pastor, y otro por acá a en las manos bien, sin miedo, que estas ovejas son valiosas delante del Padre. Padre celestial, manto de protección para tu sierva. Padre celestial, manto de protección para tu Padre manto de protección para tu sierva. 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 Padre manto de protección para tu siervo. Padre manto de protección para tu sierva. Padre manto de protección para tu sierva. Padre manto de protección para tu siervo. Padre manto de protección para tu sierva. 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 ¿Quieres amado? Padre, manto de protección para tu siervo. Padre, manto de protección para tu siervo. Padre, manto de protección para tu siervo. Padre, manto de protección para tu sierva. Padre manto de protección para tu sierva. Padre, manto de protección para tu siervo. Padre manto de protección para tu sierva. Padre, manto de protección para tu sierva. Padre, manto de protección para tu siervo. Padre manto de protección para tu sierva, Padre manto de protección para tu siervo, Padre manto de protección para tu sierva, Padre manto de protección para tu sierva, Padre manto de protección para tu siervo, Padre manto de protección para tu siervo, Padre manto de protección para tu siervo, Padre manto de protección para tu sierva, Padre manto de protección para tu sierva, en el nombre de Jesús, manto de protección para tu siervo, Padre manto de protección para tu sierva. Padre manto de protección para tu sierva, padre manto de protección para tu sierva, padre manto de protección para tu sierva, para este siervo, padre manto de protección para este siervo, padre manto de protección para tu siervo, padre manto de protección para tu sierva, padre manto de protección para tu sierva, padre manto de protección para tu sierva, padre manto de protección para tu sierva y para su hija, en el nombre de Yeshua, manto de protección para su sierva. En el nombre de Yeshua, manto de protección para tu sierva, Rey. Manto de protección para tu sierva, Padre. 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 Manto de protección para tu siervo, Padre. Manto de protección para tu siervo, Padre. Manto de protección para tu sierva, Padre. Manto de protección para tu princesa. Aleluya. Padre, manto de protección para tu sierva. Padre, manto de protección para tu sierva y su bebé. Padre, manto de protección para tu siervo. Padre, padre, manto de protección para tu sierva. En el nombre de Jesús. En el nombre de Yeshua. Padre, padre, manto de protección para tu sierva. Padre, manto de protección para mi amado Hijo. En el nombre de Yeshua. Manto de protección para tu siervo. En el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya.

Vestido en gloria sa Padre manto de protección para oh, tu siervo en el nombre de Jesús Padre manto de protección para tu siervo en el nombre de Jesús Aleluya Aleluya Desmérame sin manchas con vestiduras blancas Padre manto de protección para tu siervo en el nombre de Jesús Aleluya Vestido en Aleluya, sal, la creación te de declara. Padre, manto de protección para tu siervo en el nombre poderoso del Dios. Aleluya, sin aleluya, aleluya. Con vestiduras blancas, con vestiduras blancas, te esperaré, te esperaré. Manto de esperaré. protección para tu siervo rey. Con vestiduras blancas, porque nadie podrá contra y ti, Y ningún principado, ni las potestades, ni yes, armas sí, forjadas y, ¿Y quién podrá? ¿Y ¿Quién podrá? Y no han prevalecido establecer un manto de protección para todos nuestros hermanos que están a través de la internet y sé que cuando hacemos estos actos de bendición pues ustedes se sienten lejos aparte pero quiero que sepan que forman parte de nuestro ministerio quiero declarar una bendición muy especial por todos y cada uno de ustedes porque son valiosos para esta casa sin importar el lugar donde ustedes se encuentren. Que el Padre los bendiga grande y poderosamente y que la bendición del Eterno de protección que hemos establecido de forma profética sobre cada oveja en este lugar te alcance a ti, donde quiera que tú estés, para la gloria eterna de su nombre. Que seas muy bendecido y guardado en el hueco precioso de la mano de Elohim. Shalom, amada familia que está por internet.